El de Valencia ha presentado Willes Novetats que incorporará durante este 2017. Entre el mes Cridaner destaca una exposición a más de 20 especies diferentes de meduses, unos curiosos animales que a mes de acostarse al público servirán para aprender a incorporarlos en los nuestros menús y reducir la superpoblación que ya en la costa mediterránea. Es una exhibición muy ambiciosa, la mayor de Europa y bueno, como decía, representaremos todos los mares océanos de, de, del planeta. Se exhibirán unas 21, unas 21 especies. De las cuales se, se autocultivarán aquí en las instalaciones eh, unas 15 o 16, depende de, eh, de las posibilidades. Una otra de las novedades es la incorporación de un cinema 4D. vent Neu y Fincito Taromes son algunos de los efectos que vivirán los visitantes del Oceanographic. Que con una pantalla mucho más grande que la que teníamos hasta ahora, se le añaden una serie de efectos que complementan la experiencia de la visión en 3D, ¿no? como pueden ser. Aroma, olores, vibración, luces, nieve, eh, humo y algunas más. En la presentación también se ha donado con la segunda edición del Festival Internacional de Images Submarina, una cita única que acogerá a Valencia a finales de marzo para recolzar el cinema relacionado a Melmedy Marí. Y vamos a, a tener en, en el oceanográfico pues a los. Primero espada de la grabación y la producción audiovisual de, de filmación submarina. Descubrir nuevas especies, como Les Mantes cheganchos y los marines más grandes del mundo, será posible a partir del próximo mes de abril, momento en el cual ya se podrá gaudir de totes las novedades del océano